pregunta, Belén. Sí. ¿Estuvo lindo el fin de semana? Porque con lluvia permanente podemos decir lindo para estar escondida en el camarín de Arjona. Porque si hubiera habido sol, vos decís, salgo de acá, que voy a estar haciendo acá escondida detrás del espejo. Pero vos te quedaste ahí todo el fin de semana. ¿Y cómo se vio desde allí, Arjona? Mira, te digo, Susana, que desde la fila 3 se veía impresionante, ahí cerquita. El marco de la lluvia que en algún momento empezó a molestar bastante, sí, porque la verdad que en algún momento era muy copiosa, pasada las 10:30 de la noche, era realmente bastante intensa. De todas maneras, bueno, con la misma intensidad lo vieron las chicas. Te hablo en primera persona también, lo hemos vivido con mucha intensidad. La verdad que un show impresionante, ¿eh? La verdad que muy, pero muy lindo este tipo de espectáculos internacionales que llegan a nuestra ciudad. Prácticamente repleto el estadio, lo que se podía ver de las dos plateas, las plateas altas, de las populares, lo que es el campo. Bueno, con paraguas. Algunas se quejaban bastante porque, claro, no te dejan levantar en las primeras filas. No sé si ustedes habían gustado, seguro que sabe esto. Te hacen sentar todo el tiempo. En la parte VIP todo el tiempo, exactamente. Bueno, pero porque es lógico, al no estar armado como auditorio en la altura, si vos te parás, lo que haces es obstaculizar la visión, claro, del que está atrás. Y en esos espacios VIP, como el donde vos estabas, justamente no se permite por eso, porque se paga una entrada VIP para verlo, claro, en esas condiciones. Pero imagínate. Belén se había llevado los encendedores. Desnuda, no te puedes quedar sentada. Ni paraguas. Tampoco se permitían paraguas. No. No podías abrir paraguas. Abrir unos minutos. No se permite paraguas. ¿Qué te llevaste? ¿Pilotito? Pilotito, lo que se podía, capucha, nos refugiamos con las compañeras de al lado. Sí. Pero bueno, en la última parte fue mucha lluvia. Mucha muy lluvia, copioso, ¿no? Muy copioso. Pero bueno, que iba a resistir. Cantamos mujeres, sí, allá arriba. Me imagino lo que habrá sido eso. Muy, bueno, pero muy lindo. Me alegro. La verdad que se merecen un premio las arjonenses que estuvieron presentes ahí en el Estadio de News. Gracias, Belén. Ahora nos vamos a ver un poco lo que pasa. Dale, dale, chau, chau. Chau, Gustavo. Así es, vamos a ver algunas imágenes. En realidad vamos a ver qué pasaba antes de empezar y qué pasaba con las chicas que estaban ahí y que habían ido. Porque, viste, cierto público es muy especial. Es muy especial, me refiero, cuando existe este fanatismo así tan fuerte. La pasión. Pasión. Casi pasión por un artista en particular o en el ámbito que sea. Realmente resulta un fenómeno curioso, que no tiene explicación como todo fenómeno, pero que sí vale la pena por lo menos intentar averiguar qué opinan aquellos que son tan apasionados justamente por esa razón. Vamos a ver qué pasaba antes de comenzar el recital de Ricardo Arjona el sábado de la noche alrededor del Estadio Newell's Old Boys. ¿Hace cuánto compraste las entradas? 3 meses y medio, casi. Y ahora ni la lluvia. Ni la lluvia me para, no. Llegamos tarde, pero llegamos. Porque tengo 49, es el último año de la cuarta década. Así que espero. Bueno, ¿qué canciones no pueden faltar en un show de Arjona? Y cómo duele y... Señora de las cuatro décadas. No nos para nada, ni la lluvia, tremendo, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos, lo vamos a acompañar a Ricardo. Y bueno, esperamos pasar una buena fiesta. Esperamos pasar una noche, están todas como locas. Bueno. No, te decía, esperamos cantar sus canciones, el nuevo disco, verlo, bueno, disfrutar un momento con Ricardo Arjona. Mira, obviamente las de los primeros discos, esas no pueden faltar nunca. Y del nuevo Amnea. Y después hay un montón de éxitos re lindos. ¿Cuándo lo hicieron? Todo en estos días, Hace 15 días. Cartel. Apenas salía. Ella quebrada y todo, con muleta, se fue. ¿Qué se hace por venir a ver a Arjona? Veo que la... Cosa. Cualquier momento el divorcio me presentan. Para estar bien cerca, en Córdoba subió gente, acá también, a lo mejor se espera que... Gente... Vamos, capaz que subamos nosotras, pero el micrófono me trae acá. Todo bien. Perdido como el tiempo que me gastó en encontrarle quien capaz a un gato cojo. Bueno, la una en bicicleta es el tema con el que comenzó, que es este que estamos escuchando, pedaleando en esa bicicleta llena de banderitas argentinas. ¿Si pedalea en serio, Gustavo? Debe ser difícil cantar mientras pedalea. Tal vez. Haciendo. Sí, pero bueno, fue la manera con la que ingresó, digamos, al concierto.
Y realmente fue, no solamente, estuvo muy bien trabajado la intensidad y la transición sonora del recital. Porque comenzó con canciones con una cierta sonoridad que fue después, poco a poco, dándole paso a una cuestión más acústica, más intimista. Fueron trabajadas, en ese sentido realmente está muy bien coordinado el concierto. Y con las canciones que obviamente iban, si bien apareciendo del disco Viaje, también se iban intercalando con cada uno de los grandes hits, desde los primeros, ¿no? Porque hasta Historia de Taxi estuvo, que es el tema con el que apareció Arjona hace 20 años, ¿no? Por decir una cifra, quiero decir, fue el tema que lo hizo, que lo dio a conocer. Y hasta meterse inclusive también con algunas cuestiones relacionadas con Si el Norte Fuera el Sur, con la política, con la cuestión social, pero principalmente siempre lo que imperó fueron los temas románticos que las mujeres en su gran mayoría esperaban, ¿no? Y que corearon, y que no faltó inclusive el jueguito de la señora de las cuatro décadas con la chica que sube al escenario. Estuvo todo el folclore de Arjona presente en este concierto, multitudinario, por cierto.